Además, claramente le dijo Jorge Rodríguez que con esta decisión la Unión Europea no solo está incumpliendo con lo suscrito en los acuerdos de Barbados, sino que además deja en evidencia su parcialidad y falta de objetividad, por lo que queda impedida de participar como observador en próximas elecciones en la nación bolivariana. Cito textualmente las palabras de Jorge Rodríguez. ¿Cómo se puede ser parcial y objetivo si se inmiscuye en los asuntos de nuestro país, si agreden y atacan a venezolanos que ejercen funciones por mandato del pueblo? Y remató, mientras haya un venezolano sancionado por la Unión Europea, mientras haya alguna sanción de la Unión Europea contra el Estado venezolano, estarán impedidos de acudir a Venezuela para observar ningún tipo de elección. Y remató Jorge Rodríguez. Están ellos violentando los acuerdos de Barbados. Todo esto, insisto yo, en el marco de la decisión de la Unión Europea de la renovación por 6 meses de las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra nuestro país. Escuchemos, por favor, las palabras del presidente del Poder Legislativo venezolano. Adelante, por favor. La misión de observación electoral de la Unión Europea y sus miembros mantendrán una estricta conducta de imparcialidad, objetividad, independencia y no injerencia en el proceso electoral y respeto a la soberanía y autodeterminación nacional durante el desempeño de su mandato, lo que incluye, entre otros, no interferir en la conducta del proceso electoral. La misión de observación electoral de la Unión Europea se atendrá al código de conducta para observadores electorales. Tienen que ser imparciales, tienen que ser objetivos y tienen que respetar la independencia y la soberanía de Venezuela. ¿Cómo se puede ser parcial y cómo se puede ser objetivo si se inmiscuyen en los asuntos de nuestro país y ya tomaron partido por una de las partes? ¿Ya asumieron una posición? No, bueno, corrijo, me disculpo. No la asumieron ellos. Ellos son unos perros falderos. Los obligaron a asumir, les dijeron, las asumen, ok. Yes, sir. ¿Cómo puede ser imparcial quien diga y de una vez señale que en Venezuela pasa esto, pasa esto otro, pasa? Ya tomaron una posición, un prejuicio. ¿Cómo pueden ser imparciales aquellos que agreden y atacan a personas venezolanas y venezolanos que ejercen funciones atendiendo el mandato que los votantes venezolanos le dieron? Hay diputados y diputados de esta Asamblea Nacional que están sancionados por la Unión Europea. El presidente del Consejo Nacional Electoral, con quienes eventualmente ellos tienen que firmar el acuerdo administrativo, está sancionado por la Unión Europea. En consecuencia, es tan burdo, es tan bastardo que las empresas europeas, españolas, francesas, italianas, alemanas, húngaras, vienen aquí a rogar que le vendamos petróleo y gas y le ruegan a una persona que está sancionada por la Unión Europea, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Así de bárbaros son. Por eso digo, con absoluta calma y absoluta responsabilidad, que mientras quede un venezolano o una venezolana sancionada por la Unión Europea, que mientras quede al menos una sanción inocua, como las llamó el diputado Romero, de la Unión Europea en contra de Venezuela, como ellos estarían incumpliendo la ley, como estarían incumpliendo los principios de soberanía y autodeterminación contenidos en el Acuerdo de Barbados, y como estarían incumpliendo los principios de los acuerdos que deben firmar con el Poder Electoral, mientras haya un venezolano o venezolana sancionado por la Unión Europea
y mientras haya alguna sanción de la Unión Europea contra el Estado venezolano, estarán impedidos de acudir a Venezuela para observar ningún tipo de elección. Ninguno. Están ellos violentando los acuerdos de Barbados. LaIguana.tv, la verdad hecha tendencia.